El objetivo principal de crear conciencia para la detección temprana del cáncer de seno, Avon, la compañía para la mujer, realiza por sexto año consecutivo la pasarela Rosa, un evento que reúne en un solo espacio a la moda a nivel nacional e internacional, también personalidades famosas y también de la música, todos unidos por un solo propósito, salvar vidas. Bienvenidos a este especial donde la moda se viste de rosa. Cada que puedo pues me vinculo a este tipo de actividades porque me fascina poder participar de una cruzada como la del cáncer y bueno pues desfilar, qué rico encontrarme aquí con tantas amigas que hace rato no veía de los desfiles, me parece delicioso. Yo creo que esto es algo que nos compromete a muchas mujeres, además que yo creo que todas hemos tenido como algún familiar, alguna amiga o por lo menos alguna conocida que ha sufrido de cáncer de seno. Entonces cuando nos llaman a hacer una pasarela para apoyar esta causa, por supuesto que todas dijimos que sí. Le damos la bienvenida a este especial a Maritza Maya, ella es directora de la Fundación Avon. Muchas gracias por acudir a este llamado, Maritza, y cuéntanos, por favor, ¿cuál es el objetivo de la Pasarela Rosa? Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. El objetivo de la Pasarela Rosa es generar conciencia para la detección temprana de la enfermedad, para enseñarles a todas las mujeres cómo detectar a tiempo el cáncer de seno y cuáles son los tres pasos para salvar su vida. Qué maravilla, y hablando de la Pasarela Avon, de la Pasarela Rosa en esta edición, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar dos talentosísimos diseñadores, una diseñadora que es muy talentosa, muy querida para todos los colombianos, que es María Luisa Ortiz, y dos diseñadores mexicanos que vienen con una propuesta muy chévere que se llaman Trista y están pues aquí con nosotros y están felices, unidos a la causa y ayudándonos a salvar vidas. Para mí es gratificante y estoy completamente agradecida con Avon por haberme invitado, bueno, otra vez a subirme a una pasarela con un nuevo look, que de hecho me encanta, para mostrar esto tan bonito que es dar nuestro aporte, nuestro granito de arena para que todas las pacientes que están en esta fundación puedan tener sus beneficios. Los principales atractivos de este evento es un desfile de modas que en esta oportunidad abarca a tres grandes creadores provenientes de México y Colombia. María Luisa Ortiz es la cuota por nuestro país. Bienvenida a este especial de City TV, María Luisa. Muchísimas gracias, feliz de estar acá. Desde el 2008 creo que comenzamos esta cruzada, soy abanderada totalmente de esta causa. ¿Y qué te motivó para ser parte de esta gran campaña? Bueno, me motivó aparte de apoyar a las mujeres que están pasando y guerreando este momento tan difícil, me motivó poder participar en este evento, en este teatro tan divino, con música en vivo, o sea, como el desfile soñado de mi vida. ¡Ay, qué hermosa! María Luisa, y en este contacto con estas mujeres luchadoras, emprendedoras, que les ha tocado enfrentar una enfermedad, ¿has conocido algunos casos en particular? Mi mamá murió cuando yo tenía 18 años de cáncer, mi mejor amiga murió también de cáncer, la hermana de mi marido en ese momento está batallando y bueno, yo creo que lo llevo como aquí al ladito. Ajá. Vamos con las imágenes de este gran desfile de María Luisa Ortiz en la Pasarela Rosa Avon 2013. La Fundación Avon, a través de la Cruzada Mundial contra el Cáncer de Seno, ha invertido más de 7 mil millones de pesos durante 8 años en pro de la causa y también desarrolla actividades para mejorar la calidad de vida de las mujeres.